buenos días. Bienvenidos a su programa Viva Mejor, su médico en casa. Les saluda Vladimir Roura Seminario, cirujano y director de la red de especialistas BIRS. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante, insuficiencia renal crónica. Por favor, acompáñenos en una nota que preparó producción. La insuficiencia renal crónica consiste en el deterioro progresivo e irreversible de la función renal. Es decir, los riñones pierden lentamente su capacidad para eliminar toxinas y controlar el volumen del agua del organismo. En la mayor parte de los casos, se llega a la situación de enfermedad renal crónica tras un periodo de tiempo variable. Así que pueden pasar años desde el inicio del diagnóstico inicial hasta llegar a la fase crónica. Causas y factores de riesgo de la insuficiencia renal crónica. Hipertensión arterial. La hipertensión daña los vasos sanguíneos más pequeños de los riñones, impidiendo que el filtrado del riñón funcione correctamente. Diabetes. Si la diabetes no se controla de forma adecuada, el azúcar se acumula en la sangre, reduciendo la capacidad de filtrado de los riñones. Es muy frecuente que un paciente presente hipertensión arterial y diabetes, por lo que el daño sobre los riñones se incrementa. El control adecuado de la hipertensión arterial y la diabetes desacelera la progresión de la enfermedad renal crónica y disminuye el riesgo cardiovascular. Síntomas: disminución de la cantidad de orina, cansancio, picor de la piel, pérdida de apetito, retención de líquidos, lo que provoca hinchazón o entumecimiento de las manos, la cara y las piernas. Anemia, sabor metálico, mal gusto de boca, náuseas y vómitos. Mayor sensibilidad al frío. Gracias por confiar en nosotros y esperemos cubrir sus expectativas el día de hoy. El día de hoy estamos con el doctor Omar Seminario Montalvo, nefrólogo, doctor en medicina y cirugía de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, especialista en nefrología avalado por la Universidad de Guayaquil, expositor de las jornadas nefrológicas iberoamericanas en la Fundación Renal del Ecuador, médico nefrólogo del Servicio de Nefrología del Hospital Luis Bernaza y jefe del Servicio de Nefrología del Hospital Guasmo Sur. Doctor Seminario, qué gusto. Muy buenos días, Vladimir. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, Omar. Oye, qué tema tan interesante esto del riñón, ¿no? Porque realmente hoy en día hay muchos pacientes que están en diálisis, pero no sé si la ciudadanía ha entendido cómo llegan las personas a la diálisis. No sé qué opinas al respecto. En realidad, la enfermedad renal crónica es una patología que está alcanzando niveles de pandemia. Es decir, de una epidemia que se está escapando de las manos. Cuando hablas pandemia, hablas del mundo, ¿no? Correcto, correcto. La falla renal crónica constituye todavía en la mayoría de los países un problema de salud pública, al igual que la diabetes, que es su principal causa, al igual que la hipertensión arterial, que es la causa que le sigue en frecuencia, y múltiples otras enfermedades que son capaces de producir una alteración crónica y terminal de la función renal. Entiendo entonces que es un impacto social, económico. ¿Qué tipo de impacto causa la enfermedad renal? En realidad el impacto es social, económico y familiar, ¿sí? No hay economía mundial capaz de sostener un plan de diálisis, porque si nos replanteamos la situación de que el riñón funciona 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, pues incluso cuando duermes, cuando estudias, cuando haces deporte, tu riñón está funcionando. Necesitásemos hacerle unas sesiones de diálisis a los pacientes un poco más acorde a la fisiología, porque si mi riñón funciona 24 horas, lo lógico es hacerlo funcionar 24 horas. A esto viene el tema de que es un impacto económico mundial, porque no hay economía en el mundo capaz de sostener un programa de diálisis más fisiológico o más pegado a lo normal del funcionamiento del organismo, y por lo tanto pues se ha buscado tener alternativas de tratamiento con lo que pues está establecido en los parámetros mundiales, ¿no?
súper interesante. Omar, para que la ciudadanía entienda cómo funciona el riñón, ¿qué es lo que hace el riñón exactamente? ¿Por qué es tan importante en el cuerpo humano, en el sistema? El riñón tiene múltiples funciones. Si bien es cierto, el riñón es un órgano bastante pequeño, ¿sí? Tiene, aparte de la función de producir la orina y filtrar la sangre, es el encargado de mantener el equilibrio de la presión arterial, de mantener el equilibrio de algunos electrolitos del cuerpo, sodio, potasio, cloro, calcio, fósforo. Es el encargado de producir la hormona que genera la sangre en el organismo, que es la eritropoyetina. Es la encargada de mantener que el volumen corporal no exceda la capacidad de producir orina. O sea, el riñón tiene múltiples funciones en realidad. Claro, si estamos deshidratados, no elimina todo el agua. Si tenemos mucho líquido, elimina más agua. Elimina, es un equilibra el cuerpo, ¿no? Correcto. Básicamente, el riñón tiene la capacidad de sensar, ¿sí?, si está haciendo ejercicios o si tiene algún tipo de falta de volumen o tiene alguna hemorragia, obviamente no va a haber producción de orina. Y por el contrario, si el organismo sensa que tiene una sobrecarga de líquido, pues se van a disparar mecanismos que van a hacer que aumente el volumen y la frecuencia de la producción de orina. Qué bien. Y solo un detalle para los televidentes. Riñones son dos, ¿verdad? Correcto. Son dos. Y cada vez que hablamos algo de renal, estamos hablando de riñón, para que se vaya enganchando con los términos. Exactamente, así es, así es. Y cuando empezamos a hablar de este término insuficiencia renal crónica, ¿qué significa exactamente? ¿Cómo llegamos a eso? Básicamente, pues como lo veíamos en el video introductor, es la falla total y permanente de los riñones que debe establecerse en más de 3 meses de en el tiempo, que a pesar de tratamientos y a pesar de cuidados adecuados, no se logre revertir este estado y que progrese la falla. Ah, excelente. O sea, es un tema que inicia acá, ya sea por una patología, algún tipo de emergencia, algo, y termina en un problema. Correcto. Puede comenzar como algo agudo, como si fuese una falla renal aguda, que como su nombre lo indica, muchas veces es autolimitada y se resuelve, pero si se perenniza y no se resuelve, pues podemos llegar a terminar en una enfermedad renal terminal. Correcto, como dice, una insuficiencia prerrenal, ¿sabes? La prerrenalidad lo que habla es que el daño está antes del riñón. Es decir, puede haber una causa en la cual el paciente pierda excesiva cantidad de líquido, que tenga una hemorragia, que tenga, qué sé yo, una gran quemadura, que tenga falla hepática, y esto genera que no le llegue suficiente volumen de sangre al riñón. A eso se llama prerrenal. Renal significa que el daño ya es intrínseco del órgano, es decir, es un daño parenquimatoso, es un daño en el órgano como tal, y obviamente puede haber una clasificación de posrenalidad, es decir, que es un daño que está a la emergencia o a la salida de las arterias o del riñón en realidad, y se trata muchas veces de problemas obstructivos, cáncer, quistes, cálculos, etcétera. Correcto. Ah, qué interesante. ¿Y el problema de la insuficiencia renal es exclusivamente en las personas adultas o puede aparecer en la juventud, en la niñez? En realidad es una enfermedad que se puede presentar a cualquier edad. Hay niños que desde el nacimiento, es decir, desde antes de su concepción, por los métodos ultrasonográficos y los métodos pues, que disponemos hoy en día, ya podemos saber si algún niño viene con un problema de insuficiencia renal. Obviamente, pues comenzará como algo agudo y si no se corrige, pues podrá llegar o culminar en una falla crónica. ¿Y esto cómo lo detectamos en la infancia? Porque por ejemplo los niños no comentan, no pueden decir, ¿no? No, hay una serie de estudios ecográficos y hay una serie de estudios ginecológicos que nos pueden mostrar los defectos que pudiese tener el niño, básicamente pues antes de su nacimiento. Pero básicamente es una patología de personas adultas, es lo más común, ¿o no necesariamente? Se estima que sí, o sea, en realidad uno imagina que un niño pues, es poco probable que tenga una falla renal. Su incidencia no es tan baja tampoco, pero la mayoría de veces es por problemas obstructivos de alguna naturaleza o problemas de tipo mecánico, biológico o fisiológico. O alguna atresia. Correcto. Exactamente, pero siempre se espera que sea una enfermedad que se manifieste ya en etapas de mediana adultez.
Qué bien, qué interesante. Y se me viene a la mente, ¿la nutrición influye en el problema renal que se daña el riñón? Desde luego. Básicamente, el hábito que tenemos la mayoría de los ecuatorianos es que nos gusta mucho comer, pero lastimosamente comemos mal. Así, ¿sí? Es. La Hemos sobrecarga, con algunos especialistas correcto, hoy, ¿eh? La sobrecarga de carbohidrato en nuestra dieta es fenomenal. De hecho, las campañas que lanza el Ministerio de Salud Pública es para tratar de buscarle una solución al tema de la nutrición desde la escolaridad. Así es. Recuerda que cuando nosotros éramos niños y estábamos en la escuela, en el jardín, en el bar de la escuela vendían gaseosas, jugos. O los snacks. Los snacks, ¿sí? Comida chatarra. Y en realidad, pues, esto se trata de ir concientizando a la población para que la cultura alimenticia y la cultura nutricional se desarrolle a partir de tempranas edades y no nos cueste tanto cambiar los paradigmas a la edad adulta, ¿no? O sea que si yo razono un poco, y los televidentes, podemos decir de que una enfermedad de un impacto social y económico y familiar tan alto, ¿verdad?, se puede prevenir desde el inicio, desde la infancia, con la alimentación. Desde luego. Porque también una alimentación rica en sal también puede afectar al riñón siendo hipertenso. Correcto. Eso. Sin embargo, no todo podemos echarle la culpa a la nutrición, ¿verdad? Hay enfermedades que tienen un componente o que tienen una herencia familiar, ¿verdad? Tipo diabetes, tipo hipertensión. Recordemos que papá diabético, mamá diabético, 50% de probabilidades de que sus hijos salgan diabéticos. Papá y mamá diabéticos, la tasa de porcentaje aumenta casi el 100%. La diabetes es una enfermedad hereditaria, la hipertensión arterial es una enfermedad hereditaria, y si a esto le subimos, pues, o le administramos una cereza más al pastel y le ponemos el tema nutricional, pues en realidad se complica un poco la ecuación. Ah, listo. ¿Y el pronóstico? A largo plazo, seguro. Claro que sí. Ha sido un bloque súper interesante, Omar. ¿Te parece si hacemos un corte y regresamos? Por favor. Listo. Ya regresamos, acompáñenos. Enganchados con el programa, que es un tema tan interesante, con el doctor Omar Seminario. Si tienen alguna pregunta, nos pueden llamar al 222-1618. Si es fuera de la provincia, pueden anteponer el 04. Omar, sigamos con este tema tan interesante. Cuéntame un poco, Omar, ¿cuál es? Ya hablamos cómo funciona el riñón, ¿verdad? Pero ahora quisiera entender un poco cuáles son las patologías que afectan al riñón para que se produzca esta insuficiencia renal crónica. Desde luego, o sea, en realidad son múltiples las enfermedades que tienen como órgano afín o órgano diana para lesionarlo, el riñón, a la cabeza la diabetes. Se considera que para el año 2045 existirán más de 800 millones de diabéticos en el mundo. 800 millones de diabéticos. Que habrán casi 400 millones de hipertensos en el mundo. En Guayaquil, ¿la cifra cuál sería aproximadamente? En realidad no contamos con cifras tan exactas, pero la incidencia para que pues la población y la ciudadanía tenga presente, en el hospital donde laboro, diariamente en el servicio de consulta externa entran a la semana pacientes a diálisis entre 40 y 50. Entonces la prevalencia y la incidencia es alta en tu hospital. Sumamente alta. No solamente en nuestro hospital, es la realidad latinoamericana, es la realidad del mundo y el Ecuador no es la excepción. ¿Sí? De cada 10 pacientes aquí en el Ecuador, 7 o 6 son diabéticos y de esos cuales 3 o 4 pueden desarrollar insuficiencia renal crónica. Claro.
qué interesante. Omar, ¿te parece si vamos a la pregunta? Seguro que sí. Sí. Muy buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Aló? Ah, disculpe, bueno, sigamos. Seguro. Entonces, continuamos con el tema de que pues, la diabetes es la primera causa a nivel mundial de insuficiencia renal crónica. Y lo paradójico es que la diabetes también es un factor de riesgo para desarrollo de hipertensión arterial. Lo que quiere decir es que un paciente diabético, a la vuelta de no menos de 2 años de tener la enfermedad descontrolada, puede volverse hipertenso también. Entonces, si clasificamos que la diabetes es la primera causa, hipertensión segunda causa, tenemos otras causas también como las enfermedades que afectan a los glomérulos, que se llaman glomerulopatías, que son enfermedades inmunológicas la mayoría, los cálculos renales maltratados, las infecciones de vías urinarias maltratadas, los quistes renales bilaterales, ¿verdad? Incluso trastornos de presión alta durante el embarazo también pueden ser desencadenantes de insuficiencia renal crónica. Por lo tanto, si alguno de los televidentes tiene diabetes, hipertensión arterial de más de 3 a 5 años de diagnóstico, debe ser valorado por un nefrólogo para evitar complicaciones a futuro. Totalmente de acuerdo. Seguro. Omar, vamos a la llamada. Claro. Muy buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Un gusto saludarlo en su programa. Muchísimas gracias. Llamo desde Esmeraldo. Ah, qué gusto. Cuénteme, caballero, ¿en qué puedo ayudarlo? A ver, ¿qué le podemos ayudar? Estos días estoy teniendo un problemita que se me duerme el brazo izquierdo. Soy un paciente que tenía cáncer renal. Me extirparon el riñón derecho. ¿Listo? Quería hacerle la pregunta al doctor a ver si es por causa de la falta del riñón que se me duerme desde el hombro hacia la punta de la mano izquierda, ¿sí? Muchísimas Seguro que gracias. Sí. Gracias a usted por la confianza. En realidad, hubiese sido un poco más interesante preguntarle al señor si aparte del antecedente de cáncer renal, no es diabético, no es hipertenso. En realidad no guarda una relación directa el hecho de haber sufrido cáncer, de haber sido extirpado un órgano, con la sintomatología que narra. Habrá que descartar pues, que no tenga algún tipo de componente isquémico, cardiovascular, o en su defecto, pues, si fuese un paciente diabético, que no se trate de algún tipo de parestesia o de disestesia en realidad. Sí. Así es, claro. Bueno, en relación a un problema isquémico será un poco más agudo el dolor. Sí, correcto. No nos refirió muchos más datos, ni tiempo, ni evolución, pero obviamente tampoco se podría descartar, como tampoco se podría descartar que no se trate de algún problema radicular. Oye, es un tema tan interesante que hay otra llamada. ¿Te parece si vamos? Encantado. Muy buenos días. Muy buenos días, mi nombre es Eduardo y estoy llamando desde la península de Santa Elena. Con el ánimo de hacer una breve, concisa y concreta pregunta en relación al tema. Seguro que sí. Sin ánimo de alabar, pero en todo caso quiero relevar lo que está expresando el caballero especialista, porque lógicamente parte de la redundancia, aparte de eso, lógicamente está exponiendo de la mejor manera. Quería saber, era en relación a la diabetes. Yo tengo un familiar que es diabética, pero lo que no entiendo es qué diferencia existe entre una diabetes psíquica o emocional y una diabetes fisiológicamente, donde afectan lógicamente a los riñones y todo eso. Es más, ella tiene ya más de 70 años y yo personalmente me quedo sorprendido cuando me dice, necesito que me vayas a comprar estos dulces. Le digo, pero tú no eres diabética. No, me dice, es que a mí me gustan esos dulces. Entonces yo no sé en realidad si es o no es diabética. ¿De qué manera se puede comprobar si la persona es o no es diabética como para poder superar ese problema que a lo mejor no lo tiene? Gracias, buenos días. Seguro que sí. Omar, no es el tema específicamente, pero va relacionado. Seguro. En realidad, pues es muy común escuchar y oír las quejas de los pacientes en el consultorio, o no tanto sus quejas, sino sus dudas, ¿no? El tema de diabetes emocional no existe. O se es diabético o no se es diabético. Por lo que mencionaba Eduardo, su familiar tiene 70 años y en realidad sí hay formas de saber si un paciente tiene prediabetes o ya tiene establecida
su diabetes. Y muy fácilmente, además. Muy fácilmente, exactamente, con controles de glucosa, con controles de azúcar. Y también pues valorando un parámetro del laboratorio que es la hemoglobina glicosilada, que si está en un valor de más de 5.5, es un paciente que puede tener algún tipo de trastorno del azúcar, sea intolerancia a la glucosa o tener ya establecido un diagnóstico de diabetes. Así es. Y lo interesante de la hemoglobina glicosilada es que te ve cómo estaba el azúcar los últimos 3 meses. Correcto. A veces uno cuando se va a hacer el examen de sangre, los pacientes dicen, ya no va a comer estas 2 semanas para salir bien en el examen. Correcto, ese es uno de los mitos que tienen los pacientes. 2-3 días antes de una prueba de laboratorio, hacen trampa o se engañan ellos mismos y hacen una dieta sana. Lo que no tienen en cuenta es que este parámetro mide el control metabólico glucémico de los 3 últimos meses. Entonces, por lo tanto, obviarlo o pasarle por encima es un poco complicado. Claro, de hecho, es autoengañarse. Exactamente. Omar, ¿qué te parece si tomamos un mito para ir conversando un poco? ¿La insuficiencia renal crónica afecta solo a un riñón? No. La enfermedad renal crónica establecida como tal afecta a ambos riñones. Habrá que encasillar si tengo un defecto en un riñón, ¿puede llegar a ocasionar que tenga insuficiencia renal crónica? Tal vez sí, si fuese un caso obstructivo. Pero por lo general, cuando es una enfermedad sistémica, cuando es una enfermedad como la que hemos mencionado, el compromiso es a ambos riñones. ¿Pero los dos riñones se deterioran al mismo tiempo o uno más rápido que el otro? No, el daño es igual. No hay una... No hay una diferenciación entre que primero se afecta más el derecho y luego el izquierdo. No, la afección es como un todo. Excelente. Omar, vamos a ver otra pregunta. Por favor. Muy buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Muy buenos días. Buenos días. El programa muy interesante, muy bueno. Muchísimas buenos gracias. Días. Buenos días. Buen día. Lo escuchamos. Quisiera hacer una pregunta. Mi esposa, y me imagino que muchas señoras, tienen trajines y a la vez también tienen infecciones urinarias o vaginales. ¿En estas infecciones afectan en algo a los riñones? Claro que sí. Súper interesante. Me van a hacer de hablar, pero así es. Parece estar invitado. En realidad, las infecciones de vías urinarias es un tema muy común, ¿verdad? Sobre todo en mujeres en edad fértil. Es poco probable que un varón que no esté en una edad muy temprana o que no llegue pasado los 50 años de edad pueda tener una infección de vías urinarias. Son mucho más frecuentes en mujeres por múltiples circunstancias, como lo mencionaba el televidente, el trajín diario, que las mujeres se aguantan las ganas de orinar, que por cuestiones higiénicas los baños no son los adecuados, no van a orinar a la hora. Entonces, estos sí son factores que predisponen a sufrir de infección de vías urinarias. También es importante conocer y que tengan presente los televidentes es que si usted tiene una enfermedad inmunológica, llámela diabetes, hipotiroidismo, hipertensión arterial, su sistema inmunológico también reacciona diferente al de una persona que no tiene este tipo de problemas. Y por lo tanto, la propensión a sufrir de infecciones de vías urinarias también es mucho más grande. Y a la larga, una infección de vías urinarias maltratada, mal controlada, puede llegar a producir cicatrices renales que terminan en falla renal crónica. Y esta infección de vías urinarias bajas, para el tracto inferior, puede llegar a ser una alta, puede ser una pielonefritis, y la pielonefritis puede llevar a una insuficiencia renal crónica si no es tratada a tiempo. Sí, en realidad las infecciones de tracto urinario bajo por lo general son poco complicadas, se resuelven con pocos días de tratamiento y en verdad son autolimitadas también. Pueden progresar y pueden ascender hacia el riñón, ¿verdad? Y transformarse en una infección de vías urinarias altas. La pielonefritis sí es una infección mucho más agresiva, mucho más complicada, que muchas veces necesita internación hospitalaria, medicación endovenosa y de mucho cuidado. Si yo tengo estos cuadros a repetición, si desarrollo resistencia bacteriana por mal tratamiento, por abuso y mal
utilización de los antibióticos puede llegar a terminar en una enfermedad renal terminal. Súper interesante. Así es. Algo tan sencillo se complica de un momento a otro. Definitivamente. Y conversando estos problemas locales, ¿no?, que te pueden afectar al riñón directamente, aparte de las patologías, tenemos también el tema de los cálculos obstructivos. Pero me gustaría atender la llamada y volvemos a mi pregunta. Encantado. ¿Te parece? Muy buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Nietecito de 7 añitos. Él no toma mucha agua. Le gusta cosa de sal. Mucha sal. Viste, mucho azúcar. Todo le gusta dulce. Ahorita lo tengo aquí en el tele, en escuchando y viendo el programa de ustedes. Me gustaría que ustedes le explique a él, porque él sí es un niño inteligente, sacó la medalla de oro en la escuela. ¿Podría preguntarle el nombre, por favor? ¿A quién? ¿A mí o para el bebé? Joaquín. Okay. Joaquín, perfecto. Omar, producción pide un corte. Muy amable, gracias. Contestamos al regreso del corte. Encantado. Al regreso del corte contestamos la pregunta y le aconsejamos a su hijo. Gracias por que estén nosotros. Estamos de vuelta. Si tienen alguna pregunta, podrían llamar al 222-1618 anteponiendo el 04 si es fuera de provincia. Omar, por favor, respondamos A la inquietud de la mamá de Joaquín. Pues en realidad, sí es adecuado que durante la primera infancia y la infancia y adolescencia se inculque a nuestros hijos la necesidad de tener una vida sana. No abusar en el consumo de sal, no abusar en el consumo de bebidas azucaradas o de azúcares, hacer regularmente ejercicio. Es lógico pensar que a un niño no es raro que obviamente le encante y le llame la atención los dulces, pero pues obviamente todo debe ser controlado, todo debe ser manejado y todo debe ser guiado para que esto no se nos vaya de las manos y no sigamos teniendo niños con problemas de sobrepeso a temprana edad. Recordemos que la tecnología, si bien es buena, es maravillosa, también causa niños sedentarios, porque no era como la infancia antigua, la infancia nuestra, en la que uno deseaba que llegue el fin de semana para ir a jugar fútbol, a correr, a saltar, a subirse a los árboles, a caerse, a andar en bicicleta. Pues ahora los niños pasan pegados al celular, pasan pegados a los juegos de video y obviamente pues el sedentarismo influye y en manera muy negativa en nuestra conducta a futuro. No lo entiendo. Omar, vamos a una pregunta. Por favor. Muy buenos días. Mi nombre es Eduardo y estoy llamando desde la península de Santa Elena, Salinas, con el ánimo de hacer una pregunta. Cuéntame, Eduardo. El punto medio, encontrar el punto medio no es nada fácil. Entonces, la pregunta es, si una persona que tiene sobrepeso tiene un alto riesgo en tener problemas renales o de cualquier otra índole, ¿qué grado de repercusión puede existir en la salud de la persona cuando no tiene sobrepeso? Gracias, buenos días. Cuando no tiene sobrepeso es la pregunta. Correcto. Al inverso. Independientemente de lo que se puede pensar, obviamente la obesidad, el sedentarismo, el alcohol, el cigarrillo, son factores que influyen a desarrollar ciertas enfermedades, trastornos cardiovasculares, trastornos metabólicos como la diabetes.
No necesariamente por ser flaco significa que no se tenga factores de riesgo. Así es. ¿Sí? Todo va íntimamente relacionado y también dependerá muchísimo de su estilo de vida, ¿sí? Si fuma, si bebe, si hace ejercicio con regularidad, si se alimenta bien o no. No ser flaco, mejor dicho, ser flaco no significa estar saludable, porque existen de hecho muchos pacientes delgados que tienen trastornos del metabolismo de los lípidos, colesterol, triglicéridos, que también son factores que influyen negativamente sobre el riñón y que pueden terminar desencadenando una falla renal. Claro, pero conceptualmente una persona delgada, por lo general es una persona que tiene actividad física, no fuma, por lo general, no necesariamente, tiene es menos propenso a las personas obesas con los mismos factores de riesgo. Sí y no, digamos, ¿por qué? Porque si tiene un factor genético, va a tener 50% de probabilidades de desarrollar alguna patología. Claro que es más difícil que una persona que se mantiene delgada, que se mantiene con un buen ritmo de vida, que hace ejercicio regularmente, que bebe agua con frecuencia, que trata de no consumir bebidas azucaradas, sí va a ser un poco más complicado, pues que desarrolle algún tipo de enfermedad metabólica o que desarrolle algún tipo de enfermedad renal. Sí, es más difícil. Totalmente de acuerdo. Está súper interesante el programa, Mara. Gracias. Muy buenos días. Buenos ¿Con días, quién tengo el gusto? Doctor, mire, buenos días. Quisiera que por favor me resuelvan esta inquietud. Yo claro fui detectado sí. con cálculos en los dos riñones. ¿Esto me lleva a la enfermedad de insuficiencia renal o no puede ser así? Claro que sí. Omar, permíteme hacerte una premisa porque lo conversábamos en el corte. Los cálculos renales, cuando obstruyen su salida, que es el ureter, podrían producir hidronefrosis. Correcto. Y podrían producir una falla renal. Correcto. ¿Podrías explicar un poco más? Porque va de la mano con la... En realidad, los problemas obstructivos, llámese en este caso los cálculos, la litiasis renal es una de las principales causas de insuficiencia renal crónica de tipo obstructivo. Y no solamente pueden producir una dilatación a nivel del ureter, puede ser una dilatación a nivel de los cálices renales o a la emergencia directa de la pelvis renal. Entonces, puede existir un cálculo desde la parte superior o la parte más alta del riñón hasta su desemboco en la vejiga. Y esto puede ser un causal de insuficiencia renal. La hidronefrosis no es más que la obstrucción y la dilatación que tiene la vía urinaria. Si yo no corrijo este tema, si yo no le ofrezco una solución a tiempo, ¿verdad? Como nefrólogo, mi función es diagnosticarlo y sugerir que ese paciente deba ser valorado por un urólogo para que el urólogo haga la intervención quirúrgica que él considere necesaria para evitar que ese riñón se afecte y se dañe. Pero en líneas generales, un proceso obstructivo maltratado o sin tratamiento es una causa de falla renal crónica. ¿Unilateral? ¿O bilateral? Si en el caso vienen los dos riñones. Unilateral es un poco más complicado porque si tengo yo un riñón indemne, es decir, tengo yo un riñón sano, es decir, tengo mi riñón izquierdo afectado y el derecho funciona normal, es poco probable que al tener funcionamiento normal en el riñón derecho vaya a llegar a insuficiencia renal. Puede ser una causa de pérdida de riñón unilateral, que no significa que vaya a ser una falla renal terminal. Claro, porque hablamos de insuficiencia renal, hablamos ya de todo el sistema que afecte al cuerpo humano. Correcto, excelente. Como un todo, correcto. Y viene otra pregunta después. Permíteme. Encantado. Muy buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué gusto? ¿En qué lo podemos ayudar? Una preguntita, acaban de decir de que los dos riñones se afectan a la vez y porque hay personas que dicen que se operan de un riñón porque puede funcionar con uno solo. Y si en realidad todos dos se afectan a la vez, ¿cómo hacen ahí? Porque he oído decir mucho de que con un solo riñón, que les extirpan uno. Correcto. La pregunta sería si podrías vivir con un solo riñón. Eso, pero acaban de decirte que los dos riñones se afectan a la vez y entonces ¿por qué estipan uno solo? ¿Sí entiendes la pregunta? Sí. Okay. Y es una pregunta muy interesante en realidad.
La ventaja que tienen todos los órganos dobles en el organismo es que si uno falla, el otro que queda suple la función, aumenta su tamaño, aumenta su funcionamiento. Su capacidad de su trabajo. Capacidad de respuesta ante la ausencia del otro órgano, ¿sí? En el caso del riñón, uno puede vivir perfectamente con un riñón. Es decir, si a alguien por X circunstancia le extirpan un riñón, su vida va a ser completamente normal. De hecho, hay gente que de nacimiento viene al mundo con un solo riñón. Un riñón. Y ese es el caso de los pacientes monorrenos. Ese riñón único, por lo general, se desarrolla un poco más en tamaño y su función aumenta mucho más, porque tiene que suplir la falta del otro, pero no se siente la ausencia en cuanto al funcionamiento. Por tanto, señor televidente, usted puede vivir tranquilamente con un solo riñón y esto no significa que vaya a tener algún tipo de mayor riesgo en desarrollar enfermedad renal o no, siempre y cuando usted no tenga otros factores asociados como herencia y estilo de vida. Y lo que habría que hacer es cuidar ese riñón, porque es el único. Hay que cuidarlo como todos los órganos del organismo, ¿cómo? ¿No? Así es. Omar, hay una consulta en redes, ¿te parece? Encantado. ¿Por qué los pacientes diabéticos insulinodependientes con insuficiencia renal crónica, prediálisis entre paréntesis, suelen requerir de una reducción de la dosis de insulina? ¿Se regula la glicemia? En realidad, cuando un paciente está en etapa predialítica, ¿verdad? La etapa predialítica abarca... ¿Qué significa predialítica? Predialítica significa que un paciente todavía no está... No llega a diálisis. Establecida una terapia de diálisis. La insulina, en general, debe regularse de acuerdo a la capacidad, o mejor dicho, de acuerdo al requerimiento de cada organismo. ¿Qué hace la insulina para que entienda el televidente? La insulina es una hormona que tiene a contrarrestar, por decirlo de alguna manera, o a hacerle frente a los niveles elevados de glucosa. Los disminuye. Los disminuye, correcto. Un paciente diabético que requiera insulina va a tener que ser establecido el valor adecuado de insulina, es decir, de las unidades de insulina, del tipo de insulina que va a requerir, ajustado a la función de su riñón. Sí, ¿por qué? Porque disminuye la capacidad de filtrar el riñón. Recordemos que la mayoría de los medicamentos tienen metabolismo hepático, pero tienen excreción renal, ¿sí? Entonces, al estar con una tasa de filtrado glomerular, que es decir, cuánto funciona mi riñón por minuto, en un adulto normal, sin patología, va de 100 a 120 mililitros minuto la función del riñón. Entonces, sí va a requerir ajuste de acuerdo a qué etapa de falla renal tenga ese paciente. Lo que sí está completamente contraindicado es la utilización de ciertos antidiabéticos orales cuando la tasa de filtrado glomerular, es decir, cuando la función de mi riñón cae por debajo de 40 mililitros por minuto. Y obviamente en estos pacientes es necesaria la terapia insulínica. Súper interesante, Omar, este bloque nuevamente. Y hemos tenido muchas preguntas, así que a la gente también le ha interesado. ¿Qué te parece si hacemos un corte y regresamos? Encantado. ¿Sí? Por favor, acompáñenos que ya regresamos. ¿Sabías que la insuficiencia renal crónica es un problema de salud pública a nivel mundial? El número de pacientes se viene incrementando tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo. Como consecuencia, cada vez es mayor la necesidad de recurrir a procedimientos de diálisis y trasplante renal. Por lo tanto, se incrementa progresivamente el costo de la atención.
Esperemos estén contentos con el programa. Esperados, mejor dicho. Omar, me gustaría preguntarte otro mito que es súper interesante, lo estaba viendo. Si tengo insuficiencia renal, ¿tengo que dejar de trabajar y hacer ejercicio? O sea, ¿mi vida se acabó? En realidad, no. Una persona que recibe una terapia de reemplazo renal, cualquiera que ella sea, sea hemodiálisis o diálisis peritoneal, es una persona que puede seguir activa en su trabajo. Obviamente va a tener ciertas limitantes en el caso de la hemodiálisis, porque cuando un paciente está en hemodiálisis, obviamente debe acudir a una unidad o un centro especializado de estos y se maneja por horarios y por días a la semana, como lo habíamos conversado. Y obviamente hay que tener mucha precaución en el tema del ejercicio. No es que está proscrito, es decir, está avalado que se haga ejercicio, pero tiene que ser un ejercicio supervisado, un ejercicio moderado, ¿verdad? Porque obviamente el ejercicio extenuante, ¿qué va a generar? Va a generar excesiva sed, va a generar excesiva sudoración. Taquicardia. Y estos pacientes tienen, muchos de ellos, problemas con el manejo de líquidos. ¿Por qué? Porque pierden su capacidad de producir orina. Entonces, obviamente, al acumularse, o mejor dicho, al ellos desarrollar una actividad física extenuante, obviamente las demandas de líquido van a ser mayores. Pero también es contraproducente porque esto aumenta la ganancia de peso del paciente que no tiene una función diurética, es decir, una producción de volumen de orina normal y por lo tanto sí pudiese traerle problemas durante las diálisis. Asimismo, muy tenemos claro. Que tener mucho cuidado en el tema del ejercicio por los accesos vasculares, sobre todo los accesos vasculares tipo catéteres, que pueden ser... Se pueden movilizar. Correcto, que pueden ser temporales, permanentes, o los catéteres que se utilizan para la diálisis peritoneal. Obviamente un catéter es un instrumento que tiene un lugar de colocación y esa puerta de colocación, o mejor dicho, ese sitio de colocación, una puerta de entrada. Es una puerta directa de entrada porque los catéteres siempre llegan al corazón, a excepción obviamente del catéter de diálisis peritoneal que, como su nombre propiamente lo indica, está localizado en mi cavidad peritoneal, ¿sí? Pero siempre es importante establecerle parámetros al paciente y regular cierto tipo de ejercicios y no un paciente no ve afectada su vida laboral por tener insuficiencia renal y necesitar diálisis. Súper claro, interesante. Omar, vamos a una llamada, por favor. Por favor. Muy buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Buenos días, muchas felicitaciones por el programa. Muchísimas gracias. Llamo de Guayaquil. Ah, qué bien, qué gusto. Coterráneos. Muy interesante el programa, veo todos los días porque nos ayuda mucho. Tengo dos preguntas. Mire, una pregunta es que como la insuficiencia renal tiende a hinchar los pies, y yo he sabido que para el riñón mandan a tomar bastante agua. ¿Conviene tomar bastante agua cuando se hinchan los pies? Esa es mi primera pregunta. Otra pregunta, que es una inquietud para mí, aunque yo tengo bien los riñones, pero como para saber, ¿no? Mire, dicen que cuando hay un trasplante de riñón, y ponen un riñón, pues, ¿no? Hay que tomar por lo menos 30 pastillas diarias para evitar el rechazo. ¿Es verdad? De 30 a 40 he sabido. Bueno, esas son mis preguntas y les agradezco mucho por atenderme. Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Claro que sí. Omar. Bien, en realidad, no todo paciente al que se le hinchan los pies o las piernas significa que tenga falla renal. El edema, que es la manifestación que hace... Edema significa hinchazón de los pies. El edema, a eso iba, correcto. El edema, que es el término que se utiliza científicamente para mencionar lo que acaba de decirnos la llamada telefónica, no solamente se debe a causas renales. Puede haber causas cardiovasculares, puede haber causas tipo hipotiroidismo, ¿sí? O pueden ser hepáticas. ¿Sí? Entonces, no todo paciente que se le hincha en las piernas significa que tenga una falla del riñón, ¿ok? Que hay que investigarla y hay que tratar qué es lo que está desencadenando esto de aquí. Sí, es muy cierto, pero
necesariamente habrá que determinar el origen de esta hinchazón. Y en respuesta a la segunda pregunta de que cuando a un paciente le ponen un riñón, lo hacen un trasplante, requiere como 30 o 40 pastillas al día, es un poco exagerado. Sí, así es. ¿Requiere de medicación inmunosupresora? Sí. ¿Por qué? Porque a pesar de que cuando uno hace un trasplante siempre se busca el órgano que sea mucho más parecido a ese receptor, obviamente sigue siendo un órgano extraño, sigue siendo un agente externo para mi organismo. Por lo tanto, necesito demarcar claramente que necesito una medicación para que este órgano no sea rechazado ni sea agredido por mi propio sistema inmunológico, porque lo va a ver como un agente externo y obviamente es hacer daño. Lo está defendiendo correcto, el cuerpo. Correcto. Entonces, la medicación inmunosupresora que se utiliza, es decir, la medicación que yo utilizo para controlar mi sistema inmune para que no haga rechazo, es regulada y obviamente no son tantas pastillas las que se toman. Sí se requiere de determinada cantidad, que eso lo determina el médico nefrólogo, pero en relación al requerimiento de cada paciente. Entonces, sí es un mito que un paciente que tenga falla renal, que sea receptor de un órgano, de un trasplante renal, necesite tomarse alrededor de 40 píldoras por día. Así es. Qué interesante, Omar. Créeme que el programa está terminando, hemos tenido muchas llamadas, es súper interactivo esto de aquí. Coméntanos un poco entonces sobre prevención, cómo prevenimos este daño renal y qué recomendaciones nos darías. En realidad, es importante que tengamos claro todos que el factor nutricional constituye uno de los pilares fundamentales en el cuidado, no solamente del riñón, sino de nuestro organismo en general. Y volvemos al tema de los carbohidratos, ¿verdad? Carbohidratos es un término que agrupa a uno de los grupos funcionales de alimentos, ¿verdad? Que tenemos las proteínas, las grasas y los carbohidratos. Carbohidratos se entiende arroz, yuca, pan, papa, verde, fideo, maduro, todas las harinas en realidad. Y azúcares. Y azúcares, correcto. Y nuestra dieta ecuatoriana, que es muy rica. Rica en justamente carbohidratos. Es muy rica de variedad, es muy rica de sabor, pero también es muy rica en carbohidratos. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a tomar calditos o sopitas de papa con fideo, ¿verdad? Sí. Y obviamente después de la sopa o después del caldito viene el arroz con puré y la carnecita apanada. Entonces cerramos el círculo de carbohidrato, 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 carbohidrato y es un círculo vicioso del cual no salimos. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué me va a generar? Me va a generar obesidad, ¿verdad? Si ya me genera obesidad, puede desencadenar problemas como diabetes, puede desencadenar problemas cardiovasculares, puede desarrollar problemas como cirrosis, elevación de los lípidos del organismo, colesterol, triglicéridos, y esto sí va a producir que mis riñones se deterioren. Si no hago ejercicio regularmente y soy sedentario, va a generar problemas corporales totales. Si no hago, si no bebo la cantidad de agua suficiente, agua, ojo, no jugos, no bebidas gaseosas, agua, obviamente mi riñón no va a funcionar de la mejor manera, ¿sí? Si yo no dejo el hábito de beber, si no dejo el hábito de fumar, mi organismo a la larga me va a pasar facturas. El consumo de sal, somos muy salados nosotros para comer en realidad, ¿sí? Entonces, el no reducir la cantidad de productos con contenido alto en sodio, enlatados, embutidos, ¿verdad? Y el exceso de sal en la dieta, también me va a generar problemas cardiovasculares y me va a terminar produciendo líos renales de marcadas consecuencias. Porque es un sistema, corazón, riñón, todo esto es un círculo vicioso. Todo esto es un círculo vicioso. Omar, ha sido un programa súper interesante. Lamentablemente el tiempo se nos ha ido. Te agradezco tu visita y coméntanos un poco dónde te podemos ubicar. Bueno, pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales corporativas como Dr. Omar Seminario Montalvo. Pueden buscarnos
en las redes, evidentemente, a través de los números de teléfono que aparecen en las mismas, y obviamente pues podemos estar conscientes de que la población debe haberse llevado como mensaje que si usted sufre de alguna enfermedad que se ha mencionado aquí, diabetes, hipertensión, problemas con sus enfermedades glomerulares, quistes en los riñones, cálculos o infecciones de vías urinarias, necesita obligadamente que lo vea un nefrólogo para buscarle una solución. Así que estamos prestos para ayudarlos y te agradezco muchísimo, Vladimir, la invitación y les agradezco a ustedes el habernos dispensado su tiempo escuchando esta intervención. Muchas gracias. Gracias a ti, Omar. Bueno, un programa más. Les agradecemos su confianza. Yo soy Vladimir Roura. Me pueden buscar en las redes también como VIR Servicios Médicos o Dr. Vladimir Roura Seminario. Cosas de la vida. Espero que sean confianza en nosotros y siempre haremos lo mejor en nosotros para que sean unos excelentes programas. Muchas gracias y será hasta una próxima ocasión.